Doctor Héctor Giuliano, el gusto de saludarlo. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va, Claudio? Buen día y gracias por llamar. Quedan 72 horas para cumplir con el canje. Supuestamente ese es el dato, digamos, oficial, ¿no? ¿Cómo sí. están las cosas? Bueno, primero, gracias por llamar. Primero, el dato es relativo, porque en realidad la Argentina efectivamente fijó algo así como un plazo de 20 días para que los acreedores se expidan si aceptan o no la oferta. Creo que ese plazo puede ser elástico, no es que la Argentina les ha fijado un ultimátum. Probablemente es por una cuestión administrativa, porque la Argentina presentó ante la SEC, que es la Comisión de Valores Norteamericana, el pedido para emitir futuros bonos, si es que se llega a un acuerdo. Y entonces se supone que eso tiene caducidad en 20 días y la Argentina tendría que renovar el pedido. Pero para no hacerla muy complicada, el 8 no pasa nada, en mi opinión, si no se llega a un acuerdo. La verdadera fecha delicada es el 22 de mayo, que es cuando vence el plazo para pagar 500 millones de dólares de intereses de bonos que la Argentina debiera haber pagado el 22 de abril y no pagó. Y hay un plazo, un periodo de gracia para ese vencimiento de 30 días, por ende 22 de mayo, que si la Argentina no lo cumpliera, es decir, si la Argentina no pagaría esos 500 millones de dólares que corresponden a una parte de los bonos elegibles, no bonos globales, si no los pagara, entonces ahí sí se formalizaría el default, es decir, la cesación de pagos. Default quiere decir incumplimiento, y por ende, cuando usted no cumple una condición de un bono, cae en default, y eso arrastra por cadena a todo. Correcto. Por en realidad hay una cláusula legal que se llama cross default, que significa que si usted no cumple con una de las condiciones de un solo bono, se considera que está faltando a las obligaciones generales y entonces, bueno, es el famoso default. Bien. Creo que la sangre no va a llegar al río porque primero hay un estiramiento probable del plazo del 8 hasta el 22 y después porque, no sé, tal como pintan las cosas no se ven con dramatismo, ¿no? El tema es cuáles van a ser los términos del acuerdo porque lo que presentó la Argentina sería a los ojos de los acreedores demasiado favorable como para que ellos la acepten. ¿Usted cree que el ministro Guzmán va a presentar otra alternativa? ¿O alguna modificación a la que hizo? Bueno, se está rumoreando desde el primer día que frente a la presión de los acreedores hay prevista una contraoferta. Guzmán, por las entrevistas que ha tenido este fin de semana, ratifica a muerte, no, esta es la oferta definitiva, no hay cambios, la Argentina ya ofreció, esto es lo que se puede pagar, más no se puede pagar. Bueno, no hay reportaje donde no declare la imposibilidad de pago. Yo tengo mis reservas sobre eso, porque la Argentina, desde que asumió el gobierno Fernández, viene hablando de la imposibilidad de pago. Pero ya habría pagado más de 5.000 millones de dólares de intereses en los 4 meses que lleva de gobierno, o 5. Entonces uno es escéptico con respecto, porque la Argentina aceptó la principal condición extorsiva de los acreedores, que es, usted me paga mientras negociamos. No es así. Cuando usted está en un estado de convocatoria, sea privada o sea pública, usted suspende los pagos porque está negociando a ver cómo puede pagar y además interrumpe el devengamiento de los intereses porque si no los intereses como a la Argentina Bien. Le siguen cayendo como un reloj de taxi. Ahora, así que, en lo que hace al discurso público es como que la llevamos con izquierda y le pegamos con derecha entonces. Bueno, toda esta puesta en escena, tanto por parte de los gobiernos de turno y en este caso el gobierno Fernández, como los acreedores, es proverbial, porque al final es como una partida de truco, no sé, como un juego donde alguien... El ejemplo típico fue lo que hizo el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Kicillof, ¿verdad? Le vencían 250 millones de dólares el 26 de enero, dijo, la provincia está en imposibilidad de pago.
le dijeron que no, páguelo. Dice, no, nosotros proponemos diferir al 1 de mayo. Le dijeron, no. Bueno, mire, le pago los intereses adelantados hasta el 1 de mayo. Le dijeron que no. Le pago el 30% contado y el 70% el 1 de mayo. Le dijeron que no. Bueno, agarró y pagó. Entonces, no sé, ¿qué grado de seriedad merece ese tipo de planteo? Para ir redondeando, supongamos que no sea aceptada la propuesta, ¿no? Y que el ministro Guzmán cumpla con lo que está diciendo, no va a cambiar de plan y demás. ¿En qué afecta eso, tanto como para que lo entienda todo el mundo, formalmente a la Argentina? Y fundamentalmente, ¿cuál es el impacto que puede generar en la empresa privada el hecho de que la Argentina esté en default? Bueno, la pregunta tiene su bemol, me excede para contestarla, pero yo puedo decirle, en principio, el default sería un blanqueo de la insolvencia argentina en lugar de esta ficción de decir que podemos pagar cuando no podemos pagar y de vivir bicicleteando deuda, pateándola para adelante sin la más mínima demostración de capacidad de pago. El rey está desnudo y hay que decirlo. Mi postura desde siempre fue: lo primero que debiera hacer la Argentina es blanquear su insolvencia y sentarse con esa base a negociar con los acreedores. Esta política de pago mientras negocio no va. Ahora, queda la posibilidad, probabilidad baja, pero queda, que el gobierno llegue el día 22 y diga una cosa lógica. Diga, mire, yo le ofrecí de todo a los acreedores. Le ofrecí pagar, le ofrecí diferir, le ofrecí esto, etcétera. Me dijeron que no y bueno, no tengo más remedio que declarar el default. Si esa eventualidad ocurriese, que creo que es muy poco probable, lo inmediato es que no se acaba el mundo, se abre otra instancia de negociación. La Argentina se la va a ver mucho más difícil desde el punto de vista legal, porque los títulos tienen toda jurisdicción extranjera. Así que vuelve de vuelta el vía crucis de juicios en jurisdicción de Nueva York. El sector privado que se financia en el exterior va a tener automáticamente el problema de que las tasas de interés le van a subir, porque un país en default arrastra al empresariado en default. Correcto. O sea, a una empresa argentina que quiera pedir crédito le van a también elevar la tasa de interés. Pero desde el punto de vista económico, comercial, no debiera ocurrir problema, porque las exportaciones argentinas son privadas y pueden seguir su ritmo. Y las importaciones que podrían ser boicoteadas, qué sé yo, tener dificultades en la Argentina, hay mercados alternativos y además la Argentina está importando menos. Así que desde el punto de vista económico-comercial no sería problema y desde el punto de vista financiero hay que prepararse para un problema jurídico, obviamente, pero no se interrumpen las negociaciones. Porque eso no quiere decir que no se acabe el mundo con el default. Uh-huh. Yo lo considero una medida, digamos así, saludable. Es decir, porque no es que no pagamos, sino que no podemos. Y quedamos sentaditos para negociar. Es claro, el argumento final que deja abierto el presidente Fernández, que insisto, yo considero improbable que lo use, es ese, decir, bueno, mire, yo le ofrecí todo tipo de oferta, le dije que le reconocía el valor casi nominal del capital, que le pido nada más que el 5.4% de descuento, pero ustedes déjenme diferir los pagos. Es muy poco serio internamente, porque el gobierno está diciendo que va a empezar a pagar en noviembre, entiéndase bien, noviembre del 2023. El gobierno dura hasta diciembre. Eso es como decir, yo le prometo a usted, seguro que ahora, yo no le pago, pero el que viene sí le va a pagar. Desde el punto de vista del planteo es una falta de seriedad muy grande. Buen día, pero, doctor, ¿cómo le va su llanería? Sí. Buen día, bueno, no sé, traté de redondearle sí, así no, dentro perfecto. De la limitación del tiempo. No, sí, no, estaba pensando, se murió Griesa. Sí, hace unos años, claro. el juez Griesa. No, pero bueno, después podemos hablar por separado. El juez Griesa, pese a la mala prensa que tuvo, no actuó tan mal con la Argentina. Fue equilibrado, pues primero le dio todas las instancias de negociación a la Argentina. Sí, es cierto. Y después hubo una patinada delicada de la presidenta Cristina Kirchner y el ministro de entonces,
que hablaron de que iban a desconocer el fallo si se dictaba en contra. Y ahí el juez se enojó, con razón. Sí. ¿Cómo un tipo somete a mí a un juicio y está diciendo que en caso de que le falle en contra no van a cumplir el fallo? Así que, bueno, habría mucho para hablar, pero no, yo es cambié, otro tema. Quiero cambiar de tema. ¿Usted mandó una carta al presidente ayer, antes de ayer? Bueno, lo mandé con carácter en principio reservado porque era simultáneo a que lo había enviado, pero es sobre un tema ajeno a esto. Sí, absolutamente. Es sobre un tema vinculado a la pandemia del coronavirus, donde, si usted lo leyó, se lo resumo en dos palabras. Dígame. Yo simplemente, como ciudadano y con todo respeto, me dirijo al presidente, ya que el presidente lo canalizará después por el Ministerio de Salud, preguntando y pidiendo que se esclarezca a la ciudadanía las verdaderas causales de muerte de que se han producido por efecto del COVID-19. ¿Por qué? Porque hay voces, y voces autorizadas en el mundo, que están denunciando que se registran como defunciones por coronavirus muertes que responden a otras patologías. Y esto es Vox Populi. En el Parlamento italiano, por ejemplo, un diputado, Sergio Alberti, ¿no?, denunció que con datos del Ministerio de la Sanidad, o sea, el Ministerio de Salud italiano, el 96.3% de las muertes que se habían producido en Italia, que estaban rotuladas ante la opinión pública como muertes por coronavirus, respondían a otras patologías. Epa, esto no es chiste. Estamos diciendo que en España se está denunciando que los protocolos médicos, como también, como acá, no se hacen autopsias, así que, para no complicarla, yo lo que estoy pidiendo en esa nota, con todo respeto, es si el gobierno puede informar a la opinión pública, hay 246 casos de muerte, uno por uno, ¿cuál es la causal de muerte y el médico que la certifica? Ahora, para usted, porque estos son meros errores que pueden suceder, ¿no? Los médicos y quienes están en esto son seres humanos, ¿o hay algo más? ¿Una suerte de terrorismo sanitario? Bueno, primero viene el terrorismo informativo, porque es público y notorio que los medios en general están torturando a la población, hablándole de muerte, de peligro. El propio presidente plantea una falsa antinomia entre la economía o la vida, prácticamente. Es decir, hay un terrorismo informativo. Que haya médicamente me excede, yo no entiendo, yo soy lego en materia médica, así que ahí no me meto a hablar. Pero puedo citarle que el premio Nobel, Luc Montagnier, que es especialista, fue el descubridor del SIDA, ¿no? Fue él el que levantó la duda primero porque es un virus artificial, no es un virus natural, es un virus de laboratorio. Entonces ahí hay todo un capítulo oscuro de ver qué es lo que realmente se modificó en el genoma del virus natural. Pero después viene esto de que se está levantando, de que los países no informan las verdaderas causales de muerte. Bien. En España, por ejemplo, y creo que también en Bélgica, se ha probado que los protocolos médicos están diciendo que se rotule como muerte de coronavirus todos síntomas de influenza. Le doy un dato que lo tomo. En la Argentina mueren aproximadamente, se calcula, entre 365 y 400.000 personas por año. Estamos hablando de un promedio de personas que mueren por día de 1.000, más o menos, poco más de 1.000. Desde que se ha declarado la pandemia, han muerto 42.000 personas en la Argentina, de las cuales 240 corresponderían a coronavirus. Eso significa menos del 5% y está bajo los parámetros de pandemia, que son 6%. Así que yo lo único que he pedido es esto. Yo no me meto a discutir porque esto nos volvemos locos. Yo lo único que digo es, señor presidente, por los canales que corresponda, yo como ciudadano pido, y creo que es de interés de la ciudadanía, que se explicite claramente, uno por uno, los casos, cuál es la verdadera causal de muerte
y las patologías preexistentes en cada paciente. Muy bien. Porque hay la duda fundada, no solamente mía, sino fundada médica también en la Argentina, de que se está rotulando como muerte por coronavirus gente que muere por otras patologías. Juliano, ha sido todo muy claro. Le enviamos un saludo muy gentil como siempre. Bueno, no, gracias por llamar. Buen día. Hasta cualquier momento. Adiós.